habrá evento ganadero en Expo Ganadera de Tepatitlán. En malas condiciones se encuentran algunas calles en la villa. Buscan apoyo para remodelación y obras en el templo de San José de Basarte. Bienvenidos, este es su noticiero CNT, gracias por estar acompañándonos. Este día estamos iniciando la semana de información. Le comento que, bueno, están incrementando las posibilidades de que haya lluvias aquí en la región de Los Altos en estos próximos días, cuando menos de aquí hasta el próximo domingo se pueden incrementar estas posibilidades. No es seguro todavía que llueva, pero sí estará habiendo chubascos importantes debido a nubes que están entrando por el Pacífico debido a la formación de un ciclón tropical. Esos son algunos detalles los cuales se deben, pues, tomar en cuenta. Bueno, ya regresamos unos días más en que estará medio nublado o nublado y con altas posibilidades de lluvia. Iniciamos con la información hablando acerca de paramédicos de Cruz Roja. En la Cruz Roja Delegación San José de Gracia cuentan con diferentes áreas y servicios, y una de ellas es el área de urgencias. Juan Ramón Fonseca, quien es el jefe de guardia, enfermero y paramédico, comenta sobre los trabajos que desempeñan en esta área. Aquí en Cruz Roja San José de Gracia brindamos diferentes tipos de servicios. Uno de ellos es el de urgencias. Una urgencia es aquella en la cual una persona está en riesgo o más que nada una parte de su cuerpo o como tal ya su vida está en riesgo. Las principales urgencias que atendemos aquí en Cruz Roja San José de Gracia son más que nada aquellas relacionadas con el consumo de alcohol y el consumo de drogas, son las principales. Entre otras urgencias que atendemos aquí son choques, volcaduras, pero las principales son las relacionadas con el alcohol. El paramédico Juan Ramón Fonseca invita a la población de San José de Gracia a conocer los diferentes servicios que ofrecen en la Cruz Roja. Llamar al número de emergencias que tenemos aquí, que es el 391-6110-247, y solicitar el servicio. Que más que nada, cuando se solicite el servicio, la persona no solamente solicite el servicio y cuelgue, sino que espere en la línea para que nos explique detalladamente lo que está pasando. Porque muchas de las veces suele pasar de que te marcan y me mandas una ambulancia, es que pasó esto, pero no te dan detalles sobre lo que en realidad está pasando y a veces tú no vas bien preparado sobre lo que en realidad es. Invitar a toda la población a, si quieren ser voluntarios de aquí de Cruz Roja San José, están las puertas abiertas, es nada más pedirles un poquito de tiempo, porque en realidad se necesita más personal aquí. Ahorita nada más estamos 6 y voluntarios nada más tenemos 1, entonces quien guste lo invitamos, están las puertas abiertas y aquí nos tendrán a todos con paciencia para que enseñarlos a un poquito de lo que es Cruz Roja. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Ahí están los servicios que atienden en San José de Gracia, los paramédicos y quien está realizando actividades en Cruz Roja de esta delegación de Tepatitlán. Vamos ahora a hablar acerca del tema de Bomberos de Arandas, que bajo su aniversario, pues recibieron apoyo y donaciones. Este lunes, los Bomberos de Arandas estuvieron de manteles largos al celebrar 28 años de existencia, acontecimiento que festejaron recibiendo equipo y una ambulancia que les fue donada por una asociación de hijos ausentes que radican en Estados Unidos. Nació después de vivir un encuentro misionero. Yo tuve esa inquietud, sentía que teníamos que hacer algo, pero uno solo a veces no se puede. Dice que entre grano y grano llena la gallina y el buche, pero por parte de la donación que se ha hecho de la Asociación Civil Sagrada Familia, que le pusimos así precisamente porque la mayoría pues somos ahí de Jesús María y por nosotros realmente veneramos la Sagrada Familia. Y llevamos el nombre de ella, la asociación, y de ahí es donde salió para tener esta ambulancia que esperamos sea de gran utilidad para la población arandense. Por su parte,
don Gabriel Gutiérrez, fundador de los bomberos, agradeció el apoyo de la Asociación Civil Sagrada Familia y de todos los grupos y personas que a lo largo de los años han apoyado a la institución, ya que gracias a ellos y al personal, tanto voluntario como de paga, se han mantenido al servicio de la población. Es muy emocionante ver cómo, después de 28 años de haber iniciado el servicio de bomberos en Arandas, se mantiene y se mantiene con la misma ideología con la que se creó al iniciar, ¿no? Dentro del reglamento interno que yo hice, enfatizaba yo mucho el hecho de la honestidad, ¿no? Del servicio a la comunidad sin fines de lucro. Como parte del evento protocolario, en donde se siguieron todas las medidas sanitarias, se hizo entrega de algunos reconocimientos. Cabe destacar que como invitados de honor estuvieron algunos de los fundadores, bienhechores y miembros del grupo Topos Internacional. Para CNT, Ricardo Tobar. Bueno, eso es el tema en torno a la donación de esta ambulancia para Bomberos de Arandas, una institución que continúa apoyando esa zona aquí de Los Altos. Importante que siempre haya apoyos en ese sentido. Vamos ahora a hablar acerca de que habrá evento en Expo Ganadera de Tepatitlán. Del 17 al 19 de septiembre se realizará la exhibición de ganado en la Expo Ganadera, buscando apoyar a este gremio, contando con diferentes eventos ganaderos para ganaderos. Pues primero dar las gracias al gobierno del estado y aquí al municipio también. Se va a realizar un evento ganadero con todas sus medidas, pues con un cupo limitado, porque todos tenemos ganas de un evento. Va a hacerse con no más de 300 personas. Dentro de esta exposición contarán con todas las medidas sanitarias y con personal de protección civil para revisar todas las áreas. Pero no va a hacerse una fiesta como diversión, no va a haber bares, no va a haber nada de eventos, únicamente va a haber servicio de comida y de repente un lugarcito ahí donde alguien llegue por un refresco. En cuanto a los eventos, el presidente de Cría Altos nos brinda más detalles. Así es, vamos a llenar todas las naves, son 220 animales en exhibición. Sí, buenos días. Sí, para platicarte, primero agradecerles a las autoridades que por fin pudimos hacer un evento en el cual podamos exhibir lo que hemos hecho en el transcurso del año, todos los criadores de registro. En esta exposición, lo que vamos a hacer que desde el 10, vamos, la llegada del ganado va a ser desde el 16, pero del 17 al 19. El 17 va a ser exhibición de ganado, que tenerlo aquí. El 18 vamos a hacer una copa Cría Altos, en el cual vamos a meter todas las vaquillas que van a ir a la subasta el mismo 18 a las 4 de la tarde. Para una calificación traemos un juez sudafricano, PJ, muy buen juez, es un detalle internacional, para que nos juzgue las hembras. Y vamos a meter también los machos. Los machos, el primero, segundo y tercer lugar que saquemos el día 18 a las 10 de la mañana, se van a subastar a las 4 de la tarde en la subasta. Es parte de la Copa Cría Altos que venimos siendo, o el evento que estamos haciendo en Cría Altos. También para mencionarte que tenemos en los ovinos, va a haber centro de canje de sementales, que eso lo está haciendo Alfonso Esquivias y Ernesto Ramírez. Y también decirte que el día del domingo 19 va a haber el circuito Charolais. Viene siendo de varias exposiciones, hacen un circuito todos los creadores de charolais de la región, y ahí también va a ser el domingo a las 10 de la mañana para invitarlos. Va a ser por cuestión de la pandemia, tenemos el cupo limitado, exclusivamente ganaderos o familiares de los ganaderos, pues sabemos que la ganadería es de familia. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Bueno, son los detalles acerca de este evento ganadero que habrá en la exposición ganadera de Tepatitlán, para que, bueno, si quiere acudir, dice que solamente será el cupo para 300 personas, así es que vaya tomando en cuenta si le gusta el ganado o quiere participar en una subasta, pues ahí está esa oportunidad. Le comento acerca del clima, como le señalaba hace un ratito,
pues resulta que sí está formando la tormenta tropical 97E, que está ahorita en la zona de Guerrero, cerca de Michoacán, lo cual tendrá que haya lluvias fuertes en estos días, que haya lluvias fuertes en esta región, así que vaya tomando en cuenta. Se espera que durante tarde noche empiece a llover. También le comento lo que es Televisión por Cable Tepa, que le ofrece los paquetes de Fastnet desde 20 megas hasta 100 megas de velocidad para que usted contrate. Si tiene, por ejemplo, un paquete de Combo 5, Combo 3 o Básico Plus, bueno, pues vaya ya contratando el servicio del cambio de paquete por 199 pesos. Se cambia, por ejemplo, de Combo 5, de Combo 3, de Básico Plus a, digamos, Fastnet 20 o Fastnet 100 o Fastnet 50, lo que usted necesite, y con eso ya puede disfrutar de la mejor programación y también de más velocidad de internet para que pueda utilizar sus megas y sus dispositivos de la mejor manera. Puede hacerlo de dos maneras: una, acudiendo a cualquier sucursal de Televisión por Cable Tepa, o también puede usted marcar al 378-78-23736. Allí estarán dándole todos los detalles acerca de lo que es el paquete Fastnet para que disfrute de mayor velocidad de internet. Recuerde, somos Televisión por Cable Tepa, la televisión de los alteños. Ya regresamos. La inspiración es ese brote de creatividad, esa idea que te puede llegar en cualquier momento y cambiarte el día o hasta la vida. Libera tu inspiración. Interceramic, simplemente lo mejor. El día que naciste fue inolvidable. Apenas supimos que ibas a llegar, nos fuimos a Hospital Real San Lucas. Veníamos súper nerviosos, pero al saber que estábamos en el mejor hospital, nos tranquilizó. Hasta que por fin llegaste a nuestras vidas. Y cuando te tomé, juraría que me sonreíste. Por eso, en Hospital Real San Lucas, trabajamos para que tengas la mejor experiencia y, por supuesto, los mejores recuerdos. Hospital Real San Lucas, innovando la salud. Vuelve a respirar con Nasales de Pacífica. Olvídate de las horribles irritaciones causadas por pañuelos tradicionales. Las toallitas nasales de Pacífica están impregnadas de solución salina con mentol y eucalipto, que ayudan a descongestionar y con su tela extra suave evitan esa nariz roja. Pacífica, lo mejor contigo. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Eiko de los Altos te ofrece internet en ubicaciones remotas o rurales. Conecta tu casa, empresa o negocio a internet. Para mayores informes, habla al 378-781-1450. Eiko de los Altos. Gracias por seguir con nosotros. Antes de seguir con la información, le comento el siguiente mensaje de Televisión por Cable Tepa. Por expansión, Televisión por Cable Tepa está solicitando personal para diferentes puestos de trabajo. 20 personas para técnico instalador, 20 personas como auxiliar de instalador, 10 personas para auxiliar de construcción de redes, 40 personas para vendedor de canvaseo y 4 personas para Secretaría de Atención a Clientes. Requisitos: tener estudios de preparatoria terminados. También para técnicos, instaladores y auxiliares técnicos es necesario que se tenga licencia de manejo actualizada. Eso es uno de los detalles. También puede presentarse con solicitud elaborada a Oficina de Televisión por Cable Tepa en Avenida Jalisco 270. Es la oficina matriz de Televisión por Cable Tepa. Allí preguntar
por la licenciada Blanca Córdoba. Recuerde, buen sueldo, buen ambiente de trabajo y oportunidades de crecimiento en televisión por cable TEPA. Seguimos con la información. Vamos a hablar acerca de las condiciones en que se encuentran las calles de la villa. Vecinos de este lugar se quejan de la falta de mantenimiento y cómo se incrementan los daños en calles de esta comunidad. Vea usted por qué. Y bueno, de nueva cuenta nos encontramos en San José de Basarte, mejor conocido como La Villa, esto perteneciente al municipio de Tepatitlán, en el cual, bueno, continúan las condiciones pésimas en sus calles. Esta es la calle principal en el ingreso. Si bien sabemos ahorita es complicado que se hagan reparaciones y no se pide ahorita que se hagan reparaciones porque sabemos que con temporal de lluvias, pues es en vano el realizar ya sea bacheo o ya sea algún reencarpetamiento o reparación en alguna zona de algún camino, pero como bien puede ver usted, las condiciones son pésimas. De hecho, en algunas zonas en las cuales hay empedrado, pues solamente se encuentran algunos desniveles que obviamente a vehículos muy grandes no es muy notorio la forma en que los vehículos pasan por estas zonas. En vehículos un poco más altos o más grandes generan más problema para ellos y obviamente pues está dañando varios vehículos. Y no solo eso, ya en otras ocasiones habíamos platicado con algunos vecinos justo de aquí de San José de Basarte y nos comentaban que otro de los problemas que se ocasionaba con esto de los baches y las malas condiciones del camino es que, bueno, los baches siguen creciendo, con el temporal de lluvia sigue creciendo más, se encharca y en algunos casos, bueno, el bache está muy pegado a la banqueta y sube hasta quedando a nivel de banqueta, obviamente pues subiéndose a las banquetas el agua y bueno, vemos que realmente el camino está pésimo desde que se ingresa a San José de Basarte. De hecho, los vehículos, como bien le comentábamos, vehículos pequeños, usted lo va a poder ver en las imágenes, tienen que venirse un poquito más despacio para evitar daños en el mismo vehículo y esperando que de verdad pronto se ponga una solución definitiva, que no se haga solamente un parche en alguna zona que está un bache, el cual pues con el paso de los vehículos, que vemos que también pasan vehículos de carga pesada, quede completamente destruido o que quede más grande de lo que ya estaba. Lo que se espera o lo que buscan las personas de aquí de San José de Basarte es que se busque una solución definitiva a este problema, que busquen la forma de que este camino quede completamente reparado y que no sea constante los problemas que le cause para transitar por este lugar. Así que esperemos que pronto haya una respuesta. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. En concreto, me preguntaban que por qué no haber fiestas patrias en muchos municipios, bueno, en todo Jalisco no están aprobadas, y por qué sí va a haber otros eventos como corridas de toros. La respuesta es muy fácil. Lo que ocurre es que no tienen casi dinero los ayuntamientos, la pandemia es un buen pretexto para poder justificar que no haya fiestas. La realidad, dicen que no tienen dinero para esas actividades. Ya lo dijo el gobernador en días pasados, que no tenía dinero para festejos patrios. Por eso va a ser algo austero. Y así ocurre en casi todos los municipios. Sí aprueban que se hagan unos eventos, pero no hacen festejos patrios que para evitar contagios de COVID-19, cuando vemos también que esos ayuntamientos ya están autorizando bailes, eventos, corridas de toros y ese tipo de actividades. Así que la pandemia les cayó muy bien a los gobernantes que van a hacer el cambio de gobierno en octubre. El 30 de septiembre toman protesta y ya para octubre, pues ya empieza el nuevo gobierno y los que se van pues quizá con un mal sabor de boca porque no pudieron hacer muchas actividades por la pandemia de COVID-19. No hubo fiestas patronales, no hubo fiestas en núcleos de feria, no hubo gritos de independencia, pero todo eso
se les va a quedar a deber a muchos gobernantes que llegan para tener el poder, para sentirse grandes, para sentirse que todo lo pueden, para sentirse que son los amos y señores de un lugar. Eso fue lo que les afectó. Además, dicen que no hay dinero y se nota, porque han dejado de dar mucho mantenimiento en diferentes espacios, parques, calles y otros sitios, también alumbrado y todo lo demás. Semáforos, por ejemplo, el del bulevar Anacleto González Flores, con el camino a Santa Bárbara, más de 22 días y no lo han cambiado. Eso quiere decir que no tienen dinero, pero sí para utilizar elementos de tránsito en ese lugar todo el día. Así estamos en estos lugares, eso en Tepatitlán. Y en casi todos los municipios están en cierre de administración y se acabó el dinero. Ojalá que ya para octubre quienes llegan tengan dinero, aunque si ahorita no hay dinero para los municipios, quien llegue en octubre pues va a ser menos. Y luego también hay que ver si quieren dejar el poder los que están ahorita y no se desaparecen documentos importantes. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí, el no haber fiestas de septiembre no es porque no quieran, es porque no tienen el dinero suficiente ahorita con el cierre de administración. Por eso, no fiestas patrias. Lo del COVID es el motivo perfecto para poder justificarse el que no haya festejos. Pero si aprueban otras actividades, ¿por qué que no haya un festejo patrio? Ojalá que cierre las administraciones con dinero, con tranquilidad y sobre todo que quien llegue en octubre tenga poder para operar y no estén amarrados de manos por falta de recursos. Eso en concreto. Para CNT, Basilio Gutiérrez. Continúan con los trabajos en el Templo de San José de Basarte, mejor conocido como La Villa, en esta primera etapa en donde se está llevando a cabo la restauración del atrio y en el templo. Y estamos ahorita en la etapa, en la primera etapa, el atrio. Estamos ya, como se puede percibir, en un avance muy significativo. Un trabajo, pues sí, con los debidos trámites que se requieren para este trabajo que se está haciendo. Y estamos percibiendo la necesidad del apoyo económico para darle seguimiento. Gracias a un fondito que se estuvo guardando en el transcurso de los trámites, y pues ya nos vemos necesitados para no dejar inconclusa esta primera etapa. Estamos planteando la necesidad de ponerle los barandales al atrio, al contorno. En cuanto al atrio, concluidos los muros y columnas en cantera, quedando solo el trabajo de herrería. Y después seguiríamos con la parte del templo en la parte externa, hacer algún reforzamiento a un costado. Se tuvo que hacer movimientos allí hay una grieta. No es estructural, por lo que hemos visto con el arquitecto, es más bien reforzar a lo que sostiene la chapa de cantera. Se trató de llevar el proyecto en armonía con lo que está, ¿verdad? El uso de cantera y piedra. El piso de este atrio pues es piedra de San Luis, que le llaman sangre de pichón. Se vio necesario, aunque el costo ha sido grande, pero se vio necesario hacer un proyecto bien definido y que sea también a perpetuidad, ¿no? Esta piedra es especial, a través del tiempo es difícil que se desgaste. Y además es bella, es bonito el color y los brillos que tiene, sus características, el acomodo, se trajo gente que trabaja en esto de San Luis Potosí, son los que lo han estado colocando. Pues se preparó desde luego el suelo, ¿va? Los niveles para la salida del agua, pues sí. Todo ha seguido pasos, pues, en lo que cabe, bien cuidados, ¿va? Buscando realizar una lápida en honor a quienes fueron sepultados en este lugar, ya que hace años este lugar era cementerio. Se tiene proyectado hacer una lápida
en atención a nuestros hermanos en la fe aquí sepultados, a todos los difuntos. El proyecto, si hay apoyo económico, es tener la lápida para el 2 de noviembre, celebrar una misa, no solo por todos los difuntos y de los parientes que aquí están sepultados, porque a veces nadie saca así comúnmente en comentario, aquí estuvo mi pariente, mi familiar, etcétera, como que quedan en el olvido, con la fuerza que tiene la oración por nuestros fieles difuntos. Y este lugar, antes de entrar al templo, el ver las cruces nos remite a la fe en Cristo muerto y resucitado. Pues, ¿qué le parece si pudiéramos facilitarles el número de la notaría para sí, también, si alguien gusta hacerlo directamente ahí, para que se pueda? 378-131-0489. Repito, el número telefónico de la oficina, 378-131-0489. Pueden llamar, pedir información y hacer su donativo. Quienes deseen que ese 2 de noviembre se ofrezca por sus fieles difuntos la Santa Misa, a la misma oficina, darse el nombre de por quién desean que se ofrezca la misa, y si tienen a bien, un donativo para esa gaveta conmemorativa también. Dios nos bendiga a todos y contemos siempre con su providencia. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Hay que apoyar, hay que ayudar también. No puede marcar ese teléfono o acudir al templo en la villa donde se puede dar la donación, con lo cual pues se continuará con esta obra de este lugar, mejorando en mucho el aspecto de este sitio, de esta comunidad cercana a Tepatitlán. Ojalá que más personas, tanto aquí de Tepatitlán, de la región de Los Altos o del extranjero, puedan apoyar para lograr terminar este proyecto muy importante para la comunidad de la villa, que muchos años ha estado olvidada por parte de autoridades. Ojalá que también algún gobierno municipal, estatal o federal, pues destine recursos para apoyar a terminar el templo, bueno, la remodelación de lo que es el atrio, y bueno, se tenga ya una mejor imagen de esta zona, lo que es San José de Basarte en la villa. Esto en Tepatitlán. Vamos ahora a hablar acerca del tema de la prevención del suicidio. Vea algunos aspectos. Bien, con motivo del marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, David Aceves, quien es sexólogo, nos habla de este fenómeno tan importante que ha impactado muchísimo en toda la sociedad y por qué debemos de hablar del suicidio. La verdad es que el suicidio es un tema que es importante que hablemos porque todavía hay muchos mitos, hay muchos tabúes, no queremos hablar de ellos, pero sí es algo que está afectando mucho a la sociedad. Entre adolescentes de entre 15 a 20 años está dentro de las 5 primeras causas de muerte a nivel nacional, y Tepa no está exento. Tepa es uno de los municipios más altos en índices de suicidio, entonces tenemos que estar conscientes de esto y necesitamos hablar de la importancia de la salud mental. La verdad es que hablamos muy poco de salud mental, hablamos muy poco de depresión, hablamos muy poco de suicidio, y esto hace que las personas que están atravesando por enfermedades mentales no sepan cómo buscar ayuda, no sepan cómo pedir a alguien o cómo solucionar los problemas, porque de repente piensan que solo les pasa a ellos, que nadie más está pasando algo así, que están locos, y entonces no buscan la ayuda y no se soluciona algo que podríamos evitar. Entonces, la idea de que haya un día del suicidio es justamente hablar en prevención, en que hagamos consciente que el problema es real y que el problema está ahí y está existiendo, y que entonces a partir de ello busquemos formas de prevenirlo para disminuir que esto siga pasando. Es algo que afecta a todas las personas, si bien las estadísticas indican a ciertos grupos con mayor índice, pero la verdad es que hay personas que se suicidan de todas las edades, de todos los géneros, de todos los niveles socioeconómicos, no distingue a ninguna persona, y es importante que todos estemos al consciente de ello. Yo creo que aquí es importante, como lo dices, hablar de los dos casos. ¿Qué pasa si alguien a quien yo quiero, alguien a quien yo estimo, está pasando por una situación de depresión o veo con una ideación suicida? Lo importante, lo más importante aquí es no desvalorizar o no minorizar. Evitar frases como eso no es para tanto, hay cosas peores, o eso es una exageración, porque eso, más allá de ayudar, solamente hace que se sientan más mal y se hundan más. Reemplacémoslos por frases de ayuda como ¿qué es lo que te está haciendo sentir tan mal?
mal, reemplacémoslos por frases como ¿en qué puedo ayudarte? Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es estar ahí, escuchar y acompañar sin juzgar. Eso es lo que más podemos hacer, estar alertas y estar al pendiente de estas personas para que cuando lo necesiten puedan acercarse a nosotros a hablar. Ahora, si tú eres una persona que está pasando por una situación de depresión y has tenido ideación suicida, es importante que sepas que no estás solo, que las cosas se pueden solucionar, solo es importante que tomes un poco de calma y busques la ayuda de profesionales expertos. Puedes acercarte a un psicólogo o a un psiquiatra o a cualquier profesional de la salud mental o de la salud en general y podrán ayudarte. O si estás atravesando por una crisis, habla al 911, esa línea es general y te sabrán canalizar a primeros auxilios psicológicos, o al menos no te quedes solo, no te quedes sola, acude con un familiar, alguien cercano a quien le puedes decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, siento que no me estoy controlando, y que te ayuden a buscar la ayuda. Lo importante que sepas es que hay soluciones, solo hay que tener un poco de mantener la calma y buscar la ayuda con personas que puedan apoyarnos. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Siempre hay que buscar la atención, siempre hay que estar viendo la forma en que se pueda apoyar a alguna persona la cual esté pensando en el suicidio o que tenga alguna conducta que le haga sospechar que quiere atentar con la vida o con su vida. De ahí la importancia de acudir con un psicólogo o un psiquiatra para recibir la atención adecuada. Vamos ahora a dar acerca del precio del gas para esta semana aquí en la región de Los Altos. Aumentó en casi todos los municipios. La Comisión Reguladora de Energía publicó los precios del gas LP para la semana del 12 al 18 de septiembre de 2021. En Arandas, Jalostotitlán, San Miguel el Alto y San Ignacio Cerro Gordo, el precio del gas LP por kilogramo será de 24 pesos con 70 centavos, tuvo un incremento de 1 peso con 41 centavos. El precio del litro de gas LP tuvo un incremento de 33 centavos en comparación con la semana anterior. Para Arandas, Jalostotitlán, San Miguel el Alto y San Ignacio Cerro Gordo, ahora costará 13 pesos con 34 centavos. Para Acatic, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón, el precio de gas LP por kilogramo será de 24 pesos con 83 centavos. El aumento fue de 61 centavos en comparación con los precios de la semana anterior. Del 12 al 18 de septiembre, el precio de gas LP por litro será de 13 pesos con 41 centavos. El aumento fue de 33 centavos para Acatic, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón. Por lo que respecta a Totonilco, el aumento fue de 61 centavos del precio del gas LP por kilogramo, el costo será de 25 pesos con 30 centavos. Por lo que respecta, el precio del gas LP por litro para Totonilco será de 13 pesos con 66 centavos, el incremento será de 33 centavos. Información acerca de cómo se dio el incremento del precio de gas según la Comisión Reguladora de Energía. Ha estado variando en estos días desde que empezó a darse a conocer los precios del gas LP, tanto por kilogramo, lo que es por cilindro, o también el gas LP que se utiliza para vivienda o para los vehículos. Bueno, ya está controlado y tiene variación. La semana pasada tuvo una reducción, en esta ocasión se incrementó el precio. Bueno, para que tenga ahí en consideración. Le comento el siguiente mensaje de televisión por cable TEPA, que le ofrece ya el paquete de Fastnet desde 20 megas hasta 100 megas de velocidad. También hay paquetes que solamente ofrecen internet. Puede cambiarse al servicio de Fastnet si tiene combo 5, combo 3, básico plus. Puede cambiarse al servicio de Fastnet 20. Por ejemplo, tiene usted el servicio de combo 5, son 5 megas nada más, y se cambia a Fastnet 20, pues ya tendría más megas para poder utilizarlos, para que todos sus dispositivos tengan un mejor funcionamiento. Para eso hay dos formas y medidas para poder realizar y pedir más información. Esto es marcando al 378-78-237-36, o también puede acudir a cualquier oficina de televisión por cable TEPA. Ahí le pueden dar más detalles de lo que es el servicio de Fastnet. Recuerde, somos Televisión por cable TEPA, la televisión de los alteños. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Hey. Que tu familia no sea el banquete de esos visitantes inesperados que acechan tu hogar. Nuevas toallitas húmedas antimosquitos de Pacífica.
repelen eficazmente a los mosquitos con ingredientes que protegen tu piel. Sin picaduras, estarás bien. Pacífica, lo mejor contigo. Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Eco de los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía, 378-781-1450. Eco de los Altos. En este regreso a clases, ¿tu internet es demasiado lento? ¿No puedes conectar todos tus dispositivos? TV Cable Tepa tiene todo lo que necesitas. Contamos con servicios de solo internet de 30, 140, 240 y 540 megas de velocidad. Te esperamos en tu sucursal más cercana. Y continuamos con la información. Antes de seguir con los datos que tenemos preparados para usted, le comento que Televisión por Jalatepa por Expansión y Crecimiento tiene ofertas de empleo. Está solicitando 20 personas para técnico instalador, 20 personas para auxiliar de instalador, 10 personas para auxiliar de construcción de redes, también 40 personas para vendedor de canvaseo y 4 personas para secretaria de atención a clientes. Se ofrece sueldo competitivo, capacitación, buen ambiente de trabajo, crecimiento dentro de la empresa. Todo esto para que venga y traiga su solicitud elaborada aquí a Televisión por Cable Tepa, por Avenida Jalisco 270, Boulevard Anacleto González Torres, con la licenciada Blanca Córdoba. Requisitos: preparatoria terminada y también para técnicos y auxiliares, pues tener la licencia de manejo actualizada. Vamos a la información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos a este espacio de la información deportiva de CNT. ¿Qué le parece si damos inicio con la actividad de lo que fue el fin de semana en la Liga MX de fútbol de nuestro país, donde en la jornada 8 Juárez sorprendió doblegando 2-1 al Cruz Azul, el Atlas como local doblega a los Rayados 2-1, América le pegó al Mazatlán por 2-0, mientras que Chivas y Pumas empatan sin goles? Y de todo esto, de los resultados sorpresivos, nos habla nuestro compañero Emilio Gallegos en su comentario semanal. Gracias, Chava. Efectivamente, vamos a hablar de lo que sucedió el fin de semana. Ahí de pasada vamos a hablar un poquito del Atlas que le gana al Monterrey. Partido medio raro en el cual, bueno, pues parece ser que la tripleta o cuarteta arbitral tuvieron mucho que ver, incluyendo los del VAR, por supuesto, que pues perjudicaron al Monterrey. Pero bueno, el Atlas a fin de cuentas gana 2-1. Por otro lado, bueno, pues las portentosas Águilas del América jugaron con un Mazatlán, híjole, que no sé, no le llegué cuadratura al círculo a este equipo. El América pues se vio muy bien, yo creo que pues lució sus mejores galas en fallar, sobre todo el Viñas. Mazatlán, no sé qué le esté pesando, si está
en una etapa de transición o no sé, digo, no les vi prácticamente nada, equipos que yo creo que pues deberían de dar un poquito de más resistencia. Creo que tienen jugadores para hacerlo, se notaron dos, tres individualidades que creo yo que a Mazatlán le pueden ayudar mucho. Pero el América, bueno, a pesar de que no jugó con su cuadro completo, quienes entraron al relevo, bueno, pues lo hicieron bien, mucho por el rival. Creo yo que el rival influyó bastante. Por último, les comento de las Chivas. Sí, como para divertirse ese partido. No, como para dormirse, ¿cuál divertirse? No lo sé, las Chivas andan muy mal. Digo, ayer, de esos juegos que... cree uno que porque juegan con un grande, en teoría, Pumas, va a haber un buen encuentro, una buena partida en la que vamos a estar entretenidos, llegadas y demás. Pero no, desgraciadamente no hubo esto, carente de llegadas, pareciera ser que juegan muy temerosos a no perder. Y pues lástima, las Chivas pues siguen sin convencer, pues, lástima para su afición, por supuesto. Pero bueno, pues ojalá mejoren, ojalá puedan hacer algo más. Ya viene dentro de 2 semanas el clásico. Ojalá y jueguen así de mal contra el América y podamos llenarles las canastas de goles. Por lo pronto me despido. Regresamos al estudio con ustedes, compañeros y amigos. Nos vemos en la próxima. Interesante jornada del fin de semana en la Liga MX Femenil, donde en los duelos de la jornada 9 con actividad de las salteñas, Querétaro le pegó a Puebla de visita por 1-0 con Maritza Maldonado en la cancha, ya que la de Tepa jugó como titular todo el encuentro para las queretanas, mientras que en la feria de goles en Torreón, donde Santos le quitó el invicto a Chivas por 5-4, la de San Ignacio Cerro Gordo, Alicia Cervantes, marcó 2 goles para Chivas y con ellos empata el liderato de goleo de la liga al llegar a 11 tantos en este torneo. En temas del béisbol de Grandes Ligas, el pitcher tepatitlense Humberto Castellanos logró su segundo triunfo en Grandes Ligas cuando su equipo, los D-Backs de Arizona, derrotaron a los Marineros por pizarra de 7-3. El de Pegueros trabajó por espacio de 5 entradas 1/3, en los que permitió 4 hits con 3 carreras, recetó 4 ponches y regaló solo una base para sumar 2 triunfos y tan solo un descalabro en 4 aperturas este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Y estos son los temas que le preparamos para arrancar esta nueva semana en los deportes. Yo le agradezco su atención y lo dejo aquí en compañía de Basilio Gutiérrez en CNT. Ahí está lo que es el fútbol profesional, tanto femenil como varonil. Vamos ahora con Ken Arandas, un maratonista que estuvo en Tokio 2020, pues participó en una carrera que se celebró el día de ayer y ganó. Cumpliendo con los pronósticos, José Luis Santana Marín, quien compitiera hace algunos meses en el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio, se alzó con la victoria en la carrera pedestre de 10 kilómetros que se realizó este domingo en Arandas. Mexicano, Guadalajara, Jalisco, José Luis Santana, con el número 45, 10 kilómetros. Ahorita es la primera carrera que represento. Y pues contento porque en realidad no ando tan mal, me la llevé después de juegos, me llevé puros trotes y apenas llevo tres entrenamientos de pista para soltarme y pues ahorita en esta carrera veo que no ando tan mal todavía. En la rama femenil la ganadora fue su hermana Guadalupe Santana. La fiesta atlética comenzó a las 8 de la mañana con 15 minutos para después dar paso a los participantes de la competencia de 5 kilómetros. En ella participaron alrededor de 150 atletas provenientes de León, Guanajuato, Estado de México, Guadalajara, Tepatitlán y desde luego Arandas. Su par de mascotas, Miguel Ángel Villaseñor, venga ese aplauso. Y los perritos recibimos esta pequeñita corriendo. Ella se cansó de ir sentada, dice yo también quiero correr. Venga ese aplauso. Minutos después de terminadas las competencias, se dio paso a la premiación, otorgándoles a los 3 primeros lugares de cada categoría dinero en efectivo. Es bueno señalar que esta es la segunda carrera de calle que se realiza en el estado de manera formal. La primera se realizó hace algunos días en Temacapulín, con lo que ya se está reactivando el atletismo en Jalisco. Para CNT, Ricardo Tobar.
Bueno, también en Aranda estuvieron miembros del equipo Galgos Tepa, vea qué quieren. Conforme han ido pasando los años, el club de atletismo Galgos Tepa ha ido ganando terreno no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y precisamente ese es uno de sus objetivos para los próximos meses, seguir participando en competencias en diversas partes del mundo. Va a ser la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, un evento creado para menores de 23 años. Se van a celebrar en Cali, Colombia. El atletismo sería del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Y ya tenemos dos atletas preclasificados en el ranking que se cierra el 10 de octubre, que son César Daniel Gómez Ponce en 3000 con obstáculos e Israel Tinajero Álvarez, que bueno, es oriundo de Zapotlanejo, pero entrena en Tepatitlán. Lo anterior lo da a conocer luego de que uno de sus atletas participara en el Campeonato Mundial de Atletismo para Jóvenes, celebrado hace algunas semanas en Nairobi, Kenia. Con el atleta Israel Tinajero, sabíamos que también tenía al alcance la posibilidad de competir. A final de cuentas, pues da la marca en 800 y 1500 metros. La factibilidad es que desde marzo ya tenía marca, entonces eso nos dio serenidad para trabajar enfocados al evento. Al final de cuentas, solo pudo correr una de las dos pruebas porque se movió el calendario del evento, pero una experiencia muy enriquecedora, el toparte ya en... pues con lo mejor del mundo. Según Miguel Ángel, los resultados obtenidos son la cosecha del esfuerzo y dedicación que se han tenido a lo largo de los años dentro del club que encabeza. Para CNT, Ricardo Tobar. Información acerca de cómo corredores están buscando realizar algunas representaciones tanto a nivel nacional como internacional. Muchas veces, pues de su propia bolsa, de sus apoyos de familiares y amigos, es cómo realizan esta actividad. Pero bueno, siguen tratando de destacar. Vamos ahora con el museo que está en San José de Gracia. En el Centro Cultural de San José de Gracia se cuenta con un museo temporal, el cual alberga una exposición titulada San José a través de la historia, la cual contiene piezas desde lo prehispánico hasta el siglo XXI. A partir del lunes 13 de septiembre, tendrán visitas guiadas, en donde se invitarán a las escuelas y a las secundarias de la delegación, para que los niños y jóvenes conozcan parte de la historia de San José de Gracia. Juan Ramón de la Torre, quien será el encargado de organizar estos recorridos, nos brinda detalles. Pues la finalidad de hacer las visitas guiadas es el principal motivo, que la gente de la localidad conozca el museo, que están las piezas en exposición, en el cual invitaríamos a las escuelas para que los niños, jóvenes o adolescentes que están en el nivel educativo, vayan y se acerquen y conozcan este lugar. Las visitas guiadas se van a manejar de la siguiente manera, con un horario de 10:30 a 11:00, porque sería más o menos el recorrido de media hora, y dejaríamos un intermedio de media hora para nosotros darle alguna limpieza, alguna sanitización, para que el siguiente grupo que ingrese tenga la comodidad y el espacio apto para ellos. Vamos a manejar por día 5 visitas, el cual sería 10:30, 11:30, 12:30, 4:30 y 5:30. Los horarios vespertinos obviamente es para las escuelas que están en los turnos vespertinos, y los otros serán para horarios matutinos. De igual manera, pues no dejamos fuera a la gente de la población. El horario habitual va a estar de 10 a 2 y de 4 a 7. Va a estar abierto para cualquier persona que quiera visitar. Nada más no sería como una visita guiada como tal, sino sería nomás una explicación breve de lo del recorrido como tal. A las personas o las escuelas que van a acudir a nuestra visita, se les va a dar un recorrido por el museo, empezando por lo de las prehistorias, lo de la colonización, la guerra cristera, hasta lo que es lo de los años 80. Una vez que demos por concluido el recorrido como tal, se le daría la explicación del escudo de armas de San José de Gracia, su descripción como tal, y de que por qué tiene esos colores el escudo. Terminando de la explicación del escudo, daremos un recorrido por lo que es ya el nuevo centro cultural, pasando por los salones en el cual se van a utilizar serán utilizados para los nuevos talleres de arte y cultura,
pasar un rato a la terraza para que vean la vista panorámica que tenemos desde las alturas, desde nuestro centro cultural. Y para finalizar, iríamos al auditorio para que conozcan también cómo quedó la obra de nuestro auditorio. Ese sería nuestro recorrido completo, en el cual está programado más o menos de 30 minutos. Y bueno, en este museo vas a poder encontrar parte de la historia de esta delegación de San José de Gracia. Este museo está ubicado en el centro cultural de esta delegación. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Lo que puede encontrar en este museo y en San José de Gracia, por si quiere acudir a conocer más de la historia de esta delegación de Tepatitlán, que es muy rica en historia, en todos los elementos que pueden encontrarse en el museo y otros sitios de ese lugar. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. ¿Qué foto? Video eventos. ¿En qué foto capturamos momentos para siempre? Solicita tu cotización. Llámanos al 378-102-0616. Con gusto, te atenderemos. ¿En qué foto capturamos momentos? Estimado suscriptor, TV Cable Tepa premia tu lealtad. Cámbiate al servicio de fibra óptica por solo 199 pesos. Elige tu combo. Fastnet, 20, 40, 50, 90 o 100 megas de velocidad. Y disfruta el servicio hasta en 4 televisiones sin rentas adicionales. Solicita el cambio en tu sucursal más cercana. Somos TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Eico de los Altos te ofrece internet en ubicaciones remotas o rurales. Conecta tu casa, empresa o negocio a internet. Para mayores informes, habla al 378-781-1450. Eico de los Altos. Le agradecemos por seguir con nosotros. Vamos a presentarle, ahora le presentamos hace un ratito la información acerca del museo que estará en San José de Gracia. Pues vamos a ver ahora el tema del escudo de esa delegación. San José de Gracia, delegación perteneciente a Tepatitlán de Morelos, tiene su escudo de armas, el cual su creación inició en el año 2016 por iniciativa de Víctor de la Torre, con la investigación y arte del artista plástico Jesús Arrieta. Después, en el año 2018, se continuaron estos trabajos hasta culminarlos en el 2021, hechos por Claudia de la Torre. El promotor del proyecto del escudo de armas, Víctor de la Torre, brinda detalles sobre el significado y los elementos que conforman el escudo de armas. Explicarte un poco, si lo ves a bien, el yelmo, ese representa como la sinceridad, vamos, algo que nomás es presencia, pero no es como una imposición, vamos, del proceso del escudo aquí en la delegación. Aquí no hubo guerra, entonces por eso se ve más estilizado, no muy rudo. Lo que es la yunta de bueyes, ahí es una fusión, vamos, de dos conceptos o conceptualización básica. Una es, la yunta de bueyes era el auge de la población, en su momento Hacienda Bramido, que era una área, vamos, geográfica, en donde las haciendas producían básicamente maíz y agave. Entonces, ¿qué hicimos? Pues vamos poniendo la yunta en ese sentido, ¿no? Entre más yuntas de bueyes había, pues más economía tenía la hacienda. El otro concepto, el segundo, es el sonido, vamos, de un animal, lo que emite. Entonces, por eso Bramido, por eso pusimos una yunta en conceptualización de Hacienda Bramido.
Ya lo que es las torres del templo, pues es una identidad ya muy generalizada en los Estados Unidos, en taquerías, en sus casas, todas las personas lo tienen, entonces también por eso lo pusimos, y aparte de San José de Gracia, como tal, el templo es una identidad muy importante aquí en la población. Ya lo que es el charro, en su momento, 40, 50, por ahí me platicaban algunos adultos mayores, que era muy, muy fuerte, vamos, la charrería, y también es la idea del uso cotidiano, vamos, del caballo para ir a ver el ganado, recorrer los potreros, ¿no? Y lo que es el mezcal y el maíz, pues es lo común, ¿no? Lo que se produce aquí en la zona, lo principal. Y la SJ es un monograma, si no me equivoco en la descripción, está adentro del templo, y es la SJ de San José, entonces está en la parte de arriba donde soporta la cúpula. De ahí lo tomamos, ¿el por qué? Porque San José de Gracia, pues como tal su nombre, ¿no? Entonces por eso lo entrelazamos, porque el crecimiento de este pueblo fue básicamente la fe, entonces sobre la fe todo se fue relacionando, y es como una fusión entre los cuatro campos del escudo. Ya lo que es la parte externa, que es el follaje, vamos, ese también el tono que tiene es por el santo patrono de aquí del lugar. Eso también fue un detalle que hizo Claudia de la Torre, que es la segunda mano de la intervención de este escudo. Entonces en el cierre, pues creo que tenemos un escudo que nos identifica como población, y de mi parte fue un gusto y pues una emoción fuerte, vamos, de que este escudo ya haya quedado aquí, que no teníamos en San José de Gracia. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Parte de la historia de San José de Gracia, esto plasmada en el escudo de armas. Dar la siguiente información. El día de hoy nos encontramos aquí con el caricaturista Emilio Rodríguez, quien nos va a platicar acerca de su libro Personajes de la Época de Oro del Cine Mexicano. Este libro lo empecé a hacer hace unos 7 meses. O sea, me llamó la atención en una plática que tuve con el maestro Ríos, íbamos comentando algunos temas para libros, y me llamó mucho la atención, más que todo, empezar a trabajar sobre el libro de la época de oro del cine mexicano, por la importancia, ¿no?, dentro de el arte cineasta, ¿sí? Y pues empezamos, y el libro trae un prólogo del escritor Dante Medina, que es un escritor famoso a nivel mundial, y trae un escrito de Juan Pablo Ramírez, que es un cineasta ya de nivel internacional, y empieza el libro con cómo llegó el cine a México, cómo los hermanos Lumière mandaron a sus representantes y cómo se empezó a dar aquí, ¿no? Entonces me interesó eso y las figuras tan importantes, lo icónico de una María Félix, de un Jorge Negrete, o sea, Cantinflas, hay muchos, o sea, muchos de los que la gente ya conoce, ¿verdad? Y pues más que todo para promover lo educativo cultural a la población de Tepatitlán y sus alrededores. Lo pueden conseguir en la librería Tepatitlán, que es única en toda la zona de Los Altos, no hay librerías en la zona de Los Altos, y también en el Museo en el Museo Municipal. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Seguimos con la información, vamos a hablar acerca de un concurso que habrá. Con motivo de los 50 años que cumple la diócesis de San Juan de los Lagos, la Pastoral de la Cultura organiza un concurso titulado Haz vivir la cultura en el jubileo, para ponerle video a la canción que acompañará a la Comisión de la Pastoral de la Cultura en este jubileo diocesano. Túmnes Carrillo, quien forma parte de la Pastoral de la Cultura, brinda detalles sobre este concurso. Estamos haciendo un concurso que se llama Haz vivir la cultura, donde queremos invitar a todos aquellos expertos, aquellos principiantes o aquellos que tengan el sueño de comenzar a hacer videografía, a ponerle imagen a esta canción que nos va a llevar o que nos va a motivar durante todo ese jubileo en Pastoral de la Cultura. El concurso es muy fácil, las inscripciones y las bases se encuentran en la página oficial de Pastoral de la Cultura, y es darle video, darle vida a esta canción. Para los interesados en participar en este concurso, tienen hasta el día viernes 24 de septiembre. Es un gran honor para todos compartir esta convocatoria y esperemos que ustedes también participen. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Le agradecemos por su atención a su noticiero CNT. Gracias, cuídese, hasta pronto.